Bueno, y a todos los amigos de MBM Deportes, les recomiendo que vayan a Adonai porque es distribuidor autorizado de Apple en Oaxaca, donde pueden encontrar para todos ustedes, tanto iPods, iPhones, iPads, computadoras y mucho más. Así es que visite Adonai, que se encuentra en Tinoco y Palacios 303, esquina con Matamoros, en un horario corrido de 9 de la mañana, de 9 y media de la mañana a 8 y media de la noche. Así es que ya saben, Adonai, ahí encuentran todo en electrónica. Así es que vámonos directo a la nota. Claro que sí, por favor. Chapulineras de Oaxaca se prepara para su próximo partido en Tlaxcala. Chapulineros de Oaxaca, MRCI, continuó con su preparación con miras al partido en el que enfrentarán a Tlaxcala FC en esa ciudad del centro del país. El equipo hizo énfasis en la táctica fija a la ofensiva y bajo las órdenes del Capi Ayala, en el campo del Manuel Cabrera Carrasquedo, Chapulineros redobló esfuerzos en su preparación, pues vienen de dos derrotas consecutivas y saben que no deben dejar escapar más puntos. La escuadra saltarina actualmente se encuentra en la sexta posición del grupo 3 con 8 puntos, producto de dos victorias, un empate y dos derrotas, las cuales las ha sufrido en las últimas dos jornadas del torneo, a manos de Tampico Madero como visitante y de América Premier como local, y está a 6 puntos del líder del grupo, precisamente la Jaiba Brava del Tampico Madero. En lo que respecta a la tabla general, Chapulineros está ubicado en el lugar 16 entre los 46 equipos que militan en esta división. Por lo que pudimos observar en el entrenamiento, el refuerzo nigeriano Frederick Ogangang ya se encuentra recuperado de su lesión e hizo trabajo al parejo de sus compañeros en el interescuadra de esta mañana, en el cual también pudimos observar la participación del otro refuerzo extranjero, el argentino Matías Mosquera, por lo que ambos jugadores podrían ser considerados en el 11 titular del Capi Ayala en su visita a la ciudad de Tlaxcala. El jefe de servicios médicos de Chapulineros, Ibrahim Liberato, comentó que no hay lesionados en el equipo y que en el caso del nigeriano Ngangang, este se encuentra en el 80% de su proceso de recuperación y es muy probable que pueda jugar el próximo sábado. Con imágenes de Antonio Coronel, informó para MBM Deportes Alfredo Canseco Brena. Acompáñame al debut. ¿Qué tal, amigos de MBM Deportes? Nos encontramos con Matías Mosqueda, refuerzo argentino de Chapulineros de Oaxaca MRCI de Segunda División Premier. Matías, por fin salió tu registro y vas a poder jugar. Sí, la verdad que estoy muy contento. Ya esperaba esto hace 5 fechas, quería jugar y no se daba. Llegaba jueves y ya me deprimía. La verdad que yo siento mucho, aunque no juegue, siento mucho la derrota, los empates. Pero siempre estoy apoyando al grupo, como siempre, y desearle lo mejor. Imagino que estabas impaciente por ya querer una larga pretemporada y poder demostrar tu juego en la cancha. No, la verdad que me he perdido la pretemporada también, porque no se daban los papeles y nada. Llegué y me integré al grupo, la verdad que unos buenos compañeros y nada, siempre me dieron el apoyo y siempre me dieron la buena amistad que tienen ellos. ¿Cómo estás físicamente para empezar ya formalmente tú la temporada? Estoy bien, estoy rápido y tengo mucha fe. Sé que el grupo está bien, nada más que las derrotas fueron, no tuvimos suerte, siempre lo atacábamos y no se daban los resultados, pero yo creo que el grupo va a remontar todo esto. Ahora cuéntanos, ¿qué posición es la que tú desempeñas en la cancha? La verdad que yo siempre fui enganche. Ahora Carlos me estaba poniendo volante por derecha para los suplentes y ahora me está poniendo delantero atrasado, atrás del 9. Y la verdad que me siento muy cómodo y nada, voy a tratar de aportar un granito para el grupo. Bueno, muchas gracias, Matías. ¿Algo que quieras agregar? ¿Un saludo a la familia, a la afición? No sé. No, quiero mandar un saludo a mi familia, que siempre me está apoyando, y a la banda del Ciclón Futsal, que siempre están ahí pendientes de mí, y a todos mis compañeros. Saludos. Bueno, amigos, pues muchas gracias. Continuamos con más de Jueves de Chapulineros. Muy bien, chicos, pues ahora vamos a adentrarnos más en ustedes. Queremos conocer cómo es que llegaron aquí a Oaxaca, cómo los contactaron. Yo vine por inmediato de mi representante, que tiene una buena relación con Carlos, y me dijo que iba a venir a jugar a Chapulineros de Oaxaca. O sea que después de que regresaste de Brasil, ¿descansaste cuánto tiempo? No, ahí estuve sin jugar, estaba en Independiente entrenando. Ajá. Y se me dio por quedar ahí y nada, mi representante se decidió por esto.
venir a Chapulinero de Oaxaca. Por favor, a ver, cuéntanos tú cómo te contactaron, cómo llegaste. No, pues yo llegué aquí por un amigo que estuvo conmigo en Cuaxa, que lo trajo el profe Ayala en Curtidores, creo. Y creo que le pidió un medio de contención y mi amigo me avisó. Ya le marqué yo al profe Ayala, platicamos bien y los alcancé yo a Hidalgo, a la pretemporada. Y ya fue que ya me vine para acá. Muy bien, qué bueno. Cuéntanos. Bueno, yo igual conocí al profe Ayala en Cruz Azul, conocí al profe Ledesma, y por ahí fue el contacto en el que me dijeron, pues ven, te vamos a ver, si tienes el nivel o estás bien, vamos a contar contigo. Pero ya me tenían conocido en Cruz Azul de mi forma de jugar y de la forma en que me desempeñaba. Perfecto. ¿Cuál es la posición que juega cada uno de ustedes? Yo puedo jugar de delantero, volante o enganche, en las tres posiciones. ¿Cuáles son tus cualidades dentro del terreno de juego? A ver, cuéntanos. La posición de balón, encarar y buscar a mis compañeros para que estén mejor para anotar. La visión de campo. La visión de campo. Muy bien, muy bien. ¿Qué posición? Mi puesto es enganche y, bueno, ahora tengo que cumplir delantero. ¿Y tus cualidades? Presúmenos. Y nada, tengo que hacer goles y piso mucho la pelota y trato de encarar siempre. Muy bien. Pues yo soy medio de contención y pues mis cualidades son recuperar, tocar bien el balón y nada más eso. No, pero una de las posiciones más complicadas en el fútbol, porque aparte de la condición que debes de tener, pues obviamente debes de ir al choque, estar siempre pues en la jugada, ahora sí que ir a buscar el balón, porque de ahí van a surgir las jugadas de ataque, ¿no? Sí, pues esa posición es de mucha condición, recuperar mucho y mucho roce también en esa posición, muchos choques y así, pero pues... O sea que es el hachero del equipo. Pues más o menos. Ah, el duro del equipo. No, juega. Muy bien, como debe de ser. Oye, Pablo, pero para estos jovencitos que siempre están entrenando, ¿a dónde deben de ir por cualquier pues accesorio? Naya Sport Shock, ahí es a donde pueden encontrar todo tipo de accesorios para, pues bueno, a ustedes, para el fútbol, tacos, espinilleras, medias, todo tipo de tenis, playeras. Si es que quieren, también les gusta correr, bueno, también pueden encontrar ahí algunos artículos para hacer ejercicio. Así es que ya los invitamos a que vayan a Sport Shock, lo encuentran en la tienda en JP García 119-A. Esquina con Hidalgo en el centro, Nay. Así es, chicos, pues, ¿qué crees? Que ya terminó el programa. No, hombre, ya nos están corriendo con la música, hombre. Yo que les quería preguntar ya las cosas personales, aquí más bochornosas. Ya ni modo, chicos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ¿eh? Mucho éxito. Esperemos que no sea la primera vez que vengan. Claro que sí. Ni la última. Pero muchísimas gracias, público querido, por estar con nosotros. Que tengan una excelente noche. Gracias, Pablo. No, gracias y nos vemos mañana viernes. Ya vienes, fin de semana. Así es que suerte en Tlaxcala y aquí los esperamos para el próximo juego en Benito Juárez. Éxito, chicos. Suerte, nos vemos. Gracias. Público. Nos vemos. Adiós.